Muy buenos días, les habla Viviana en una nueva sección de Radio Glut, libertad para tus oídos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las licencias Creative Commons, también vamos a hablar sobre algunos cortometrajes realizados con el programa de Blender y posteriormente vamos a escuchar algunas escenas de estos cortometrajes. Recordemos que iniciamos este programa escuchando parte de la banda sonora del primer cortometraje en la historia realizado usando prácticamente solo software libre. Este cortometraje se titula El sueño de los elefantes, fue realizado con el programa de Blender y se estrena en el 2006. Entonces los voy a dejar con otro tema de esta banda sonora y seguiremos con nuestro programa. Bueno, comencemos con un poco de historia. Creative Commons, en español, se puede traducir como Comunes Creativos. Es una organización sin fines de lucro fundada en 2001 por un abogado. Y bueno, básicamente esta organización se dedica a promover el acceso y el intercambio de obras culturales, científicas y educativas mediante el desarrollo de un conjunto de instrumentos jurídicos que básicamente consisten en un conjunto de licencias de derechos de autor. Estas licencias pues tienen la ventaja de ofrecer al autor de una obra una manera simple y estandarizada de otorgar permiso al público para compartir y usar su trabajo bajo los términos y condiciones de su elección. Un dato curioso es que estas licencias inicialmente fueron escritas teniendo en cuenta el sistema legal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues antes su utilización podría ser incompatible con las diferentes legislaciones locales. Y bueno, estas licencias no se podían aplicar en algunas jurisdicciones. Pero este problema, digamos, fue resuelto a partir de la versión 4, lanzada a fines del 2013. Y de esta forma, el conjunto de licencias está diseñado para ser utilizado en todas las jurisdicciones. Las licencias Creative Commons están inspiradas en la licencia GPL de la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, y comparten buena parte de su filosofía. Sin embargo, existen algunos críticos a estas licencias. Incluso Richard Stallman en algún momento salió a decir que estas licencias no eran tan buenas como las pinta. Pero en todo caso, no hay que negar que tiene mucha popularidad a nivel mundial, que cada vez se suman más personas utilizando estas licencias e incluso que los cortometrajes que vamos a hablar el día de hoy pues están liberados bajo licencias Creative Commons. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco sobre estas licencias después de una breve pausa musical. Bueno, continuando con las licencias Creative Commons,
Es importante comentar que estas licencias están compuestas por cuatro módulos de condiciones. Estos módulos consisten primero en la condición de atribución, que requiere la referencia al autor original, es decir, que cuando uno utiliza una obra, pues tiene que decir de quién es originalmente esa obra. También tenemos la de compartir igual, que permite obras derivadas siempre y cuando estén bajo la misma licencia. Está la condición no comercial, que obliga a la gente que utiliza la obra no hacerlo con fines comerciales. Y la última sería no derivadas, que no permite modificar la obra de ninguna manera. Las opciones no comercial y no derivadas hacen que la obra no sea libre, de acuerdo con la definición de obras culturales libres. Y bueno, también digamos hay otro tipo de licencia especial, que es la opción licencia Creative Commons 0, que es en derechos reservados. Y básicamente esta licencia cede la obra al dominio público. Entonces, estas serían como las condiciones que tiene Creative Commons. Y bueno, continuamos con un poco de nuestro espacio musical y seguimos con algunas definiciones. En este punto llegamos al concepto de contenido libre, que es un concepto que abarca cualquier obra de arte u otro contenido creativo que no posea restricciones legales en relación con el derecho de uso, redistribución y creación de versiones modificadas o derivadas por parte de terceros. En este sentido, cualquier contenido como la música o los videos pueden ser libres por medio de diferentes formas. La primera es que una obra esté con todos los derechos reservados, pero después de cierto tiempo pasen al dominio público. Otra forma es que el contenido sea publicado directamente como dominio público. Y la tercera es cuando el contenido es creado y publicado bajo licencias libres como las Creative Commons. Este es el caso de los cortometrajes que les traje para este programa. Y bueno, vamos a escuchar una escena de El sueño de los elefantes y continuamos. No estás prestando atención. Solo quería contestar el teléfono. Imo, mira, escucha. Tienes que aprender a escuchar. Esto no es ningún juego. Podríamos morir fácilmente aquí fuera. Escucha. Escucha los sonidos de la máquina. Escucha tu respiración. Thank you.
Acabamos de escuchar una escena de El sueño de los elefantes. Este cortometraje fue producido por la Fundación Blender. La Fundación Blender es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2002 y se encarga del desarrollo de Blender. Blender es un programa de código abierto para el desarrollo de modelado 3D, animación, simulación, renderizado, y tiene un sinfín de aplicaciones, entre ellas la creación de videojuegos y en este caso pues la producción del cortometraje. Originalmente este cortometraje se conocía por el nombre de Machina y es conocido como el primer cortometraje de animación realizado con software libre, donde Blender fue el principal programa para la creación y desarrollo del cortometraje. Todo el material del proyecto se encuentra en la página orange.blender.org. Este cortometraje es de ciencia ficción. Como lo mencionaba anteriormente, estaba bajo la licencia Creative Commons versión 2.5 con atribución. Dura aproximadamente 11 minutos y el idioma original es inglés, pero también se encuentra doblada al español, que pues fue lo que acabamos de escuchar. Luego del éxito de Elephant's Dream, o El sueño de los elefantes, se creó el Instituto Blender. Este instituto está ubicado en Holanda, Ámsterdam, y ha desarrollado varios proyectos o producciones en etapas. En cada producción han desarrollado las herramientas necesarias para realizar pues, dichos proyectos, llevando así que la producción de cortometrajes pues, signifique una mejora en la potencia del programa de Blender. Después de eso pues sacaron un cortometraje en 2008, otro en el 2010 llamado Sincer, y en 2012 sacan uno llamado Lágrimas de Acero o Proyecto Mango, y es el primer proyecto de la Fundación Blender en mezclar efectos especiales con actores reales. Justo en este momento nos encontramos escuchando un poco de la banda sonora de este cortometraje, y bueno, los voy a dejar con este tema.
Lágrimas de Acero, un cortometraje de ciencia ficción bajo licencia Creative Commons, se estrena en el 2012 y es el cuarto cortometraje de la Fundación de Blender. Después de este cortometraje, pues surgen otros proyectos, entre ellos están Caminandes, Lavandería Cosmos, Mitad de Cristal, y actualmente se está trabajando en un largometraje llamado Agente 327. Este largometraje también ya cuenta con un adelanto de un avance de 3 minutos. Y bueno, también hay otros cortometrajes realizados con Blender, no necesariamente hechos bajo el Instituto de Blender, pero sí con la plataforma. Entre ellos está uno que se llama Monka, del 2014, y otro llamado Hero, también del 2014, por Daniel Lara. Todos estos proyectos se pueden consultar en cloud.blender.org. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Esto es un recuento ahí rápido de algunos de los cortometrajes realizados con software libre, un poco de historia. Espero que hayan disfrutado este espacio. Esto es Radio Glut, libertad para sus oídos. Les habla Viviana y fue un gusto tenerlos este ratito.